Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Teodoro. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos. Gracias buenos a días, ti, Teodoro. Daniel, ¿qué tal? Muy bien. Oye, pues nada, muchísimas gracias por conectarte, por estar con nosotros. Un lujazo tenerte en dos ocasiones en tan poco tiempo en la universidad, aunque en este caso sea virtualmente. Y nada, solo decirte, ya sabes, en nuestra universidad pues hay mucha actividad dentro del aula, pero también fuera, y invitamos a los alumnos a que participen de muchas maneras, y una de ellas es a través de las sociedades de alumnos, y una de ellas es, a pesar de los tiempos que corren, una sociedad de estudios políticos donde los alumnos se quieren interesar y conocer con la política. Y nada, antes de dar la palabra a Laura Torre, que es el profesor coordinador de la sociedad, y a Alex Cortés, que te presentará, que es alumno, pues agradecerte muchísimo que nos dediques este rato, y además conscientes de que es un lujo para nosotros dentro de cualquier encuentro de este tipo, que es interesantísimo, pero en tu caso, tu doble condición de persona dedicada ahora al servicio en la política, pero a la vez ser universitario de raza, con tu doctorado en ingeniería y tu experiencia y haber trabajado y colaborado con universidades, entiendo que sobre todo en Murcia, no sé, seguramente en alguna más, pues nos hace apreciar especialmente tu presencia hoy y poder compartir contigo este rato. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Álvaro. Gracias, rector, y gracias, Teodoro, por tu tiempo y por querer compartir con nosotros hoy esta sesión final de la Sociedad de Estudios Políticos. La Sociedad de Estudios Políticos de la Universidad Francisco de Vitoria es un proyecto formativo para los alumnos, para que conozcan de primera mano pues, lo que es la vida en el servicio público, para que conozcan a las personas que estéis teniendo responsabilidades públicas y bueno, para que surjan vocaciones de servicio siempre enfocadas hacia el bien común, ¿no? Desde el humanismo cristiano que nos inspira. Hemos tenido un curso muy fructífero, comenzamos con Ana Botella, hemos tenido también representantes de otros partidos políticos y bueno, también pues, el asunto catalán, que estuvo muy presente antes del coronavirus. Hemos hablado de muchos temas durante este año y creo que es un lujo contar contigo hoy, Teodoro, porque bueno, tú encarnas esa función pública, ese desempeño en la vida pública y además el conocimiento de las cuestiones tecnológicas que ahora mismo son tan indispensables para bueno, salir de esta situación en la que estamos con el coronavirus, ¿no? Hemos visto que hay países, pues Corea del Norte y otros países que han utilizado, Corea del Sur, que han utilizado herramientas tecnológicas para gestionar esta pandemia, y quizá nos puedas ilustrar sobre eso y también, bueno, pues qué podemos hacer en España para aumentar ese I+D+I que quizá nos permita que nuestra economía repunte. Le cedo la palabra a Alejandro Cortés, que está a punto de graduarse en Derecho y es el alumno que coordina un poco a los demás compañeros que tienen inquietudes políticas, y él te presenta. Gracias. Buenos días, bienvenidos a todos a este encuentro online. Muchísimas gracias al rector Álvaro La Torre y sobre todo a nuestro anfitrión, a Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular. Bueno, mi mención es un poco el presentarte, ¿no? También me consta que hay otras personas también que nos están viendo en la charla al otro lado también del charco, en América. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bueno, hoy nos acompaña Teodoro García Gea, que bueno, todos lo conoceréis por haber sido y por ser el secretario general del Partido Popular, mano derecha de la oposición, del líder de la oposición, Pablo Casado. Para quien no lo conozca, aparte de ser el secretario general del Partido Popular, Teodoro se define, aparte de como judoka o político, como tecnólogo, persona experta en tecnología. Nos acompaña para hablar de tecnología, un hecho fundamental y muy importante en estos últimos tiempos con la llegada del COVID-19 a nuestras vidas, que ha provocado una gran disrupción tecnológica, ¿no? Yo creo que va a ser una charla muy importante para poder hablar y entender sobre estas circunstancias. Muchísimas gracias y ya le cedo la palabra a Teodoro. También quiero recordar, por favor, que todo el mundo pueda silenciar sus micrófonos para que pueda haber un diálogo bueno. Y luego para las preguntas, por favor, escribirlas por el chat para luego poder dar el turno de palabra. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias al rector, gracias al profesor responsable de este encuentro, a todos los que nos estáis siguiendo, porque para mí, dentro de lo ajetreado de la mañana de un secretario general, pues hablar sobre tecnología y hablar sobre
disrupción tecnológica, pues aunque no lo creáis, es un oasis en medio de mi mañana, ¿no? Por tanto, estar compartiendo con vosotros una visión sobre lo que debe ser el mundo a partir de este momento o sobre los retos que tenemos por delante como sociedad, para mí es algo muy importante y que agradezco mucho. Por tanto, quiero agradeceros la oportunidad que me dais y espero también, como le dije al rector la última vez que nos vimos, que no sea la última, porque yo en la universidad aprendo mucho, sigo aprendiendo mucho, vaya de profesor, de alumno o simplemente para participar en un encuentro como este. Por tanto, gracias por venir. En segundo lugar, me gustaría centrarme en lo importante que es para mí, o lo importante que yo creo que es para el país, hablar de tecnología y por qué, ¿no? Es decir, yo cuando voy a alguna charla, cuando me invitan a alguna universidad a hablar sobre blockchain, sobre inteligencia artificial, sobre impresión 3D, pues siempre empiezo la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué o qué hace un político o por qué un político debería de hablar de tecnología? ¿Por qué deberíamos de potenciar la industria 4.0, las tecnologías habilitadoras? ¿Por qué es necesario? Pues yo creo que un político debería hablar de tecnología porque la competitividad de los países se va a medir de aquí a poco por el nivel de digitalización de sus empresas. Yo lo decía antes del COVID y ahora después lo hemos visto claro. Es decir, vosotros durante el confinamiento seguramente hayáis tenido más de un encuentro virtual con amigos, hayáis tenido alguna fiesta de celebración virtual con amigos, e incluso yo he asistido a no bodas virtuales, pero casi, ¿no? La misma fecha en la que se iban a casar, pues nos han juntado ahí a todos en una videoconferencia, a poco para estar juntos, ¿no? Con lo cual, hemos visto cómo hay momentos en los que la tecnología ha sido utilizada como medio para superar una barrera. Las barreras pueden ser físicas, como es el caso que nos encontramos, o pueden ser de otro tipo, barreras de costes, barreras procedimentales o barreras temporales. Introducir la impresión 3D, como nosotros propusimos hace unos meses en el sistema médico, al igual que en su momento se introdujo las radiografías, se introdujeron las radiografías, y el sistema sanitario empezó a crear especialistas en radiología. Es decir, expertos en manejar e interpretar imágenes médicas. Ahora, el siguiente paso sería introducir departamentos específicos de impresión 3D, de fabricación aditiva. De tal forma que en cada operación, en cada intervención, el médico pudiera tener una interpretación de lo que hay, en la, lo que se va a encontrar al abrir al paciente, o incluso una fabricación personalizada de las prótesis o los elementos que tengan que colocar en determinado lugar, ¿no? Pensemos en una prótesis de rodilla, pensemos en una sustitución de una pieza ósea, etc. Por tanto, la tecnología ayuda a aumentar la productividad y ayuda a mejorar todo lo que tenga que ver con aumento de productividad, reducción de costos. Se ha estimado que la introducción de la impresión 3D en los sistemas sanitarios puede llegar a ahorrar hasta 3 horas en operaciones de 6-7 horas e incluso puede llegar a ahorrar cientos de miles de euros en operaciones como consecuencia de menor ocupación del quirófano, menor utilización de material, ¿no? Por tanto, dos lugares tan distintos como son las tomas de decisiones o los quirófanos tienen como punto de unión la tecnología. En el segundo aspecto de esto, tenemos que ir ya pensando como país, ¿no? Nosotros somos un país de turismo, somos un país de construcción, somos un país que en el pasado, cuando cayó la construcción, nos refugiamos en el turismo y ahora que seguramente va a caer el turismo por decisiones mal tomadas sobre la cuarentena, yo siempre digo y siempre voy a mantener que la cuarentena, el confinamiento, es la decisión cuando no hay otra alternativa. Pero el confinamiento no puede sustituir a la falta de ideas. No tiene sentido que haya países que estén estableciendo acuerdos bilaterales para intercambio seguro de turistas y nosotros estemos obligando a que nuestros turistas estén 15 días encerrados como experiencia turística, ¿no? Por tanto, nadie viene a Ibiza desde Italia a tirarse 15 días encerrado en un hotel, nadie viene
a Marbella desde Francia, tirarse 15 días encerrado en un hotel. Por tanto, confinamiento es la alternativa cuando no se tienen ideas mejores. Y en ese sentido, la tecnología tiene que ayudar a especializar nuestro sistema productivo. Hoy tenemos empresas tractoras en España que necesitan que alguien desarrolle la digitalización de su cadena de valor. Ford, Nissan y Renault están tirando de pequeñas y medianas empresas que saben hacer muy pocas cosas, pero lo saben hacer mejor que nadie. El mercado laboral que viene en materia de digitalización viene en dos vertientes. Por un lado, empleos de baja cualificación, por otro lado, empleos de muy alta cualificación. El profesional que queda en medio, el profesional generalista, va a tener muy difícil encontrar una oportunidad en el nuevo mundo de la digitalización. Sobre todo en el mundo post-COVID, en el que los procesos se van a modernizar a tal velocidad que necesitamos especialistas en la materia. Os voy a poner un ejemplo. A nivel de protección laboral, en esta nueva era, en la que habrán empleos de muy alta cualificación y empleos de baja cualificación, ambos sectores tienen que estar igualmente protegidos. Es decir, laboralmente tiene que estar igualmente protegido el ingeniero que diseña el algoritmo del Glovo que la persona que entrega la mercancía del Glovo. El rider y el ingeniero tienen que estar igual de protegidos laboral y socialmente. Y eso es un reto que tenemos para que la digitalización siga avanzando. Es decir, la introducción de tecnología en los procesos no puede significar desprotección laboral. La modernización de los procesos no puede significar precarización de parte de la cadena de valor. Por tanto, todo lo que tiene que ver con la economía circular y la introducción de tecnología tiene que respetar una serie de parámetros para que esa sostenibilidad en el avance de la digitalización no deje a nadie atrás. La brecha digital anteriormente se constituía entre aquellos, sobre todo en términos de edad, que no tenían acceso y no eran nativos digitales, y aquellos que habían nacido con un mando a distancia o con una videoconsola o un ordenador en las manos. Ahora la brecha digital puede avanzar un paso más, puede constituirse entre aquellos que tienen disponibilidad de recursos para digitalizar su empresa, su negocio, su organización, y aquellos que no tienen suficiente capacidad o conocimientos para acceder a esto. Y lo hemos visto en la crisis del coronavirus. En la crisis del coronavirus, aquellas pequeñas y medianas empresas, aquellos comercios que tenían disponible un canal online seguro de pago y distribución, han podido sobrevivir mejor que aquellos que han tenido que cerrar durante 2 meses. Por eso la alternativa al confinamiento son las buenas ideas implementadas de una forma eficiente. Esto tiene mucho que ver con algo que ya la Comisión Europea, ya los países están teniendo en cuenta, que es el intangible que disponen las empresas que no está reflejado en el libro. La valoración de una empresa en este momento, de una pyme, tiene mucho que ver con lo que reflejan los valores en el libro, ¿no? Acciones. Pero cada vez más, sobre todo en la vertiente medioambiental y tecnológica, las empresas y las organizaciones están empezando a disponer de un valor intangible que necesitamos medir. La capacidad de una empresa para digitalizar su proceso o un proceso digitalizado de una empresa que permite colocar su producto antes que otra es un intangible que no está reflejado en libros. Y es intangible, hay que medirlo. Una empresa socialmente responsable que respeta, que tiene una estrategia de economía circular, que la responsabilidad social corporativa la tiene orientada al medio ambiente, al cuidado del planeta, o que sus procesos no solo están digitalizados, sino también orientados a la economía circular y al cuidado del medio ambiente, es una empresa que tiene un valor intangible que no está medido. Y ese valor intangible se ve reflejado en la acción de la empresa y se ve reflejado también en la facturación de la propia empresa, sin embargo, o de la propia organización. Sin embargo, no la hemos medido y no la tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión o de desarrollo de negocio. Por tanto, en este sentido, sí que yo creo que tenemos que ir avanzando hacia una nueva forma de tomar decisiones a la hora de invertir,
de invertir nuestro tiempo, nuestro dinero y a la hora de desarrollar cualquier tipo de proyecto. Los intangibles de la empresa. Por eso hay un libro que me llegó esta semana, lo pedí por internet, me llegó esta semana, es Capitalism Without Capital. Capitalism Without Capital, ¿no? Capitalismo sin capital. Habla precisamente de esto, del valor intangible de las organizaciones desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista digital. Y ese valor intangible se ha visto más que nunca en la era del coronavirus. Y ese valor intangible de que muchos en el pasado creían que digitalizar una empresa era comprarle ordenadores y tablets a todos sus empleados, se ha visto que no. Que al final, el que en una empresa la alineación perfecta entre la misión y la visión y los valores esté orientada también dentro de una estrategia de digitalización, hace que la empresa facture más, hace que la empresa funcione mejor y hace que los accionistas estén más contentos y hace que en general sirva a un propósito a la sociedad. Porque de un tiempo a esta parte hemos visto cómo las empresas, además de las organizaciones, además de tener misión y visión, han de tener propósito. Igual que las personas, han de tener un propósito con su comunidad, un propósito con la sociedad, un propósito con el entorno. Y ese propósito es el que también desde la digitalización tenemos que ayudar a desarrollar, ¿no? Por tanto, las grandes empresas tractoras son las que, en combinación con las pequeñas y medianas empresas que hacen algo, lo hacen muy bien y son especialistas en ello, nos pueden permitir mejorar el tejido productivo en nuestro país y especializar a la gente. Un joven que sale de la Universidad Francisco de Vitoria en este momento y quiere dedicarse a la realidad aumentada, es difícil que entrando en una multinacional pues pueda conseguir desarrollar una especialización suficiente para esto, ¿no? Sin embargo, si las relaciones laborales empiezan a cambiar en el sentido de que la flexibilidad y la protección, combinando esos dos factores, nos permite que Navantia, que Repsol, que Renault, que Ford, cuenten con el ecosistema altamente innovador de pequeñas y medianas empresas que podemos crear en el entorno, en un entorno físico, en un entorno geográfico concreto, lo que conseguiremos será especializar el empleo, aumentar la productividad y, por tanto, aumentar la digitalización de ese territorio. Porque la gente joven, cuando sale, yo tenía alumnos en la universidad que salieron fuera a trabajar, no van a ser contratados por gobiernos de Alemania, de Reino Unido, de Francia. Normalmente son contratados por empresas especializadas que han nacido y crecido en esos lugares. Uno puede ir perfectamente al sur de Francia, donde las grandes empresas aeronáuticas tienen su polo de generación de patentes, de generación de productos y de prototipos, ¿no? Esto es algo que es un ejemplo para muchas zonas industriales y que nosotros tenemos que seguir potenciando, ¿no? El hecho de que se vaya Nissan de Barcelona no solo va a tener una repercusión en los 3.000 trabajadores que allí hay, va a tener repercusión también en pequeñas y medianas empresas, algunas de las cuales las conozco bien, que ayudaban a Nissan a geolocalizar todas sus piezas, que ayudaban a Nissan a hacer un inventario perfecto de en qué estado estaba cada prototipo de producción de automóvil. Empresas que ayudaban a Nissan a mejorar la calidad de su proceso y a que fuera más eficiente. Empresas que ayudaban a Nissan incluso a fabricar componentes con sistemas de fabricación distintos de los que originariamente trajo la multinacional japonesa. Tiene un impacto muy importante en empleo indirecto de en torno a 20.000 personas, no solo son los 3.000 que salen. Si este ejemplo es negativo, lo ponemos en positivo. Si conseguimos que una empresa como Nissan se instale en una zona concreta, generaría unos 20.000 puestos de trabajo, que son los que se han destruido como consecuencia de la llegada de Nissan, y esa generación de puestos de trabajo tenemos que conseguir que sea especializada en torno a las tecnologías habilitadoras. Y hablamos del Big Data, hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de la realidad aumentada, hablamos de la impresión 3D o hablamos de cualquiera de estas tecnologías que nos permita mejorar el proceso productivo. La cuarta revolución industrial ya está en marcha y de nosotros depende que siga funcionando o que España de nuevo sea un espectador en este proceso. Y yo creo que lo más interesante es que intervengáis y planteéis vuestras cuestiones.